Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo una rutina facial de noche con papa. Esta rutina va a ser ideal para todo tipo de piel, incluida la piel sensible y pieles con esfoliasis. Es una rutina muy bonita porque es natural y muy buena para eliminar arrugas y líneas de expresión. Así que vamos con todos los detalles. Solo vamos a necesitar una papa y la vamos a pelar. Puede ser la papa de tu preferencia porque hay muchas variedades de papa como papa chola, papa chaucha, muchísimas variedades. Así que puede ser con cualquier tipo de papa. Ya tenemos la papa pelada y lo que voy a hacer es partirla a la mitad. Esta mitad la reservo para después porque la vamos a utilizar. Y esta mitadcita vamos a coger unas rodajitas para empezar y ya van a ver lo que voy a hacer con esto, ¿ok? Bueno, miren, aquí tengo las papas en rodajita y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar dos papitas hechas rodajitas y las vamos a pasar por todo el contorno de nuestro rostro. Este va a ser nuestro primer paso de esta rutina de noche con papa. La papa va a ser muy buena porque va a ayudar a limpiar a profundidad nuestra piel para darle muchísimo colágeno y para darle todos esos nutrientes que se necesita una piel cuando está súper deshidratada. La vamos a pasar también en nuestro cuello y si tú sientes que la papa ya se secó, que ya está muy seca, entonces vamos a coger otras rodajitas que todavía están súper hidratadas. Esta rutina nos va a ayudar muchísimo para eliminar todas esas manchas, inclusive las del cuello, y para eliminar arrugas. Después de haber pasado por unos 5 minutos así estas rodajitas de papa por todo el contorno de nuestro rostro, lo que vamos a hacer es dejar así por unos 5 minutos, ¿ok? Después de haber dejado los 5 minutos que nos limpiamos la papa, voy a pasar esta toallita súper límpida y húmeda en mi rostro. Si tú prefieres, puedes ir a lavar directamente a la ducha tu rostro o en el lavamanos. Yo lo voy a hacer con la toallita. Aquí ya lo humedecí y lo que hago es esto, pasarme la toalla húmeda por mi cuello y por mi rostro. Estas toallitas las venden en el comisariato, son estas toallitas de cocinas y yo siempre tengo porque me ayudan muchísimo en mis rutinas faciales. Ya. Después vamos con el paso número 2 que es la exfoliación con papa, así que vamos. Aquí tengo la mitad de la papa que guardamos y lo que voy a hacer es rallarla. Ok, amiga, estos pasos son súper fáciles y sencillos para tener una hermosa piel. Ya que la papa evita la aparición de arrugas prematuras, la papa es rica en antioxidantes, por eso ayuda a reducir arrugas. Tu piel se verá más iluminada, más radiante. Así que chicas, vamos rallando esto muy bien, son unos pasos súper sencillos. Bueno, aquí tengo mi media papa rallada que la vamos a necesitar para el exfoliante y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a necesitar una naranja. Vamos a necesitar solamente la cáscara, la corteza de esta naranja y también vamos a rallar, ¿ok? Voy a empezar a rallar la naranja, solamente la cáscara, de esta manera. Va a ayudarnos muchísimo porque la cáscara de la naranja va a aportar muchísima vitamina C. También va a ser súper bueno para desmanchar nuestra piel. Va a ser un blanqueador natural. Aquí ya tengo la ralladura de naranja. De una sola naranja salió esta cantidad y lo voy a poner en este recipiente pequeño. Y solamente vamos a poner la mitad de esta ralladura de papa y ya vamos a obtener un maravilloso exfoliante, que es el paso número 2. Vamos a revolver muy bien. Y vamos a exfoliar nuestro rostro. Ok, el paso número 2 es la exfoliación de papa con la corteza de la naranja y vamos a coger un poco así, con las dos manos. De esta manera y lo vamos a pasar por todo el contorno de nuestro rostro, así dándole masaje en forma circular. Este exfoliante no va a ser muy agresivo como a veces lo es el azúcar que nos irrita la piel, tú lo sientes que te lastima y todo lo demás. La exfoliación es súper importante para eliminar células muertas, para eliminar esa piel muerta, para que nuestra piel se renueve. Es muy importante hacerla unas dos veces o una vez mínimo por semana. Va a ayudar también muchísimo a desaparecer esos puntos negros.
Cuando tienes puntos negros y quieres sacarlos con tu mano, es bueno hacer una exfoliación. Así tus puntitos negros van a salir de una manera súper rápida sin irritar la piel. Entonces vamos a hacer así en los labios también, para que se pongan nuestros labios súper rosaditos, a veces nos oscurecen, y esto también va a ser muy bueno para eliminar lo manchado de nuestras ojeras. Entonces vamos a hacer así. Ok, chicas, entonces después de haber exfoliado nuestro rostro por unos 5 minutos con la papa, que es súper bueno para desmanchar nuestra piel, por su almidón que tiene, va a ayudar a blanquear y a desmanchar nuestra piel, que tiene también muchísimas vitaminas la papa, como el potasio, vitamina B1, vitamina B2, calcio, es súper buena. Entonces vamos a dejar así por unos 5 minutos, ¿ok? Listo, amiga, después que ya pasaron los 5 minutos después de habernos exfoliado, vamos a lavar nuestro rostro con abundante agua en el lavamanos o en la ducha, o simplemente lo vamos a sacar con la toallita húmeda, así. Como yo lo estoy haciendo, hasta que salga absolutamente todo el residuo de papa y de corteza de naranja. Más fácil es ir a lavamanos, pero yo estoy haciendo así por ustedes para que vean los pasos. Ya cuando hayamos sacado todo el exfoliante, que no quede absolutamente nada de residuos de corteza de naranja o papa, vamos por el tercer paso, que es increíble. Ya siento mi piel súper limpia, súper bonita, pero falta la mascarilla, que es el tercer paso. Así que vamos a hacerlo, chicas. Ok, amigas, para hacer la mascarilla vamos a usar la otra porción de papa que nos sobró, que rayamos, y lo que voy a hacer es colar el líquido. Solamente vamos a usar el líquido. Yo voy a usar esta toalla de cocina para colarlo y exprimirlo. Si tú quieres, lo puedes hacer con un colador normal o lo puedes exprimir con la mano. La cosa es sacar solamente su esencia. Ok, amigas, esto es muy fácil de hacer, muy práctico. La papa tiende a hacerse su líquido negro, a oxidarse rápido, pero miren, todo el tiempo que hemos demorado haciendo esta rutina y mi papa aún está muy, muy, muy fresca como nueva. Lo que voy a añadirle a mi mascarilla va a ser una cucharada de leche en polvo, ¿ok? Puede ser la leche en polvo de la marca que tú quieras, incluso puede ser la leche que los bebés toman en los tarros, ¿ok? Voy a poner una cucharada de leche en polvo y también voy a poner una cucharada de harina de trigo. Si tú no tienes harina de trigo, puedes usar maicena, que tiene los mismos beneficios, y voy a revolver bien. Y aquí va a salir una maravillosa mascarilla, no tienen idea. Mezclamos muy muy bien y esta va a ser una mascarilla para eliminar arrugas y para eliminar todo tipo de manchas. Ya estamos listos entonces con la mascarilla. Aquí tengo la mascarilla de papa y voy a hacer así. Voy a ponerla con la mano de esta manera. Es muchísimo mejor y no tienen idea la sensación refrescante que tiene esta papa. La vamos a poner así por todo el contorno de nuestro rostro. Se siente súper suavecita, súper rica. Igual que el pepino, esta papa, esta mascarilla de papa, se siente súper refrescante, amigas. Vas a lucir una piel súper joven, radiante y luminosa. A veces por el cansancio y el estrés hace que nuestra piel se deteriore y que luzcamos más años de los que realmente tenemos. Y con esta mascarilla ya no va a pasar eso. Así que lo vamos a poner así por todo nuestro rostro. De esta manera, chicas, es una rutina súper bonita, súper increíble, fácil de hacer y con unos ingredientes súper básicos que tenemos en nuestra casa. Voy a aprovechar esta mascarilla y también la voy a poner en mi cuello porque en verdad que esta mascarilla es increíble. Vas a ver los resultados al instante y no quiero desaprovecharla. También que va a ayudar muchísimo a desmanchar el cuello. A veces se nos mancha el cuello porque nos ponemos unas blusas así medias descotaditas y salimos al sol y nuestro cuellito se nos hace como negro y realmente no se ve tan bien, se ve medio feíto ese cuello negro. Y nosotras, chicas, siempre tenemos que estar con una piel súper bonita, súper limpia, sin manchas. ¿Y qué más? Que con estos tratamientos naturales. Ahora sí, voy a dejar reposar esta mascarilla en mi rostro y cuello por 20 minutos. Se siente súper fresca, súper rica. Así que es placentero tenerla por 20 minutos. Así que ya regresamos. Después que estuvimos con nuestra mascarilla en nuestro rostro por unos 20 minutos, que fue el tiempo que se secó en mi rostro, ya está seca, como lo pueden observar. Entonces voy a lavar mi rostro con agua, solo con agua, con abundante agua del grifo. Ok, amigas, ya regreso. Ok, chicas, yo ya lavé mi rostro con abundante agua
Eso, amigas, y realmente siento mi rostro súper suavecito, súper hidratado, súper limpio, que hasta me brilla y todo. Chicas, yo les recomiendo hacer esta rutina de papa en las noches para que amanezcan con un rostro súper lindo, súper bien bonita, amanezcan preciosas, es garantizado, va a eliminar tus arrugas y líneas de expresión. Te recomiendo hacerla 2 veces por semana y la exfoliación solamente 1 vez por semana. Ok, entonces voy a hidratar mi rostro porque lo siento súper templado, con esa sensación de limpieza extrema. Puedes usar tu crema hidratante que usas siempre todas las noches, o también te puedo recomendar este aceite de coco que es increíble, que te lo puedes poner en tu rostro y va a ayudar muchísimo a nutrir tu piel y a desvanecer líneas de expresión. Así que, amigas, háganlo, está súper fácil de hacerlo, súper natural, y vas a tener un rostro libre de líneas de expresión y de manchas. Te va a ayudar muchísimo para verte súper más bonita y súper más joven. Así que, chicas, háganlo. No se olviden de poner su cremita hidratante o su aceitito hidratante, el que más les guste. Así que, chicas, para ver resultados positivos tienes que ser constante. Entonces hagan esta rutina de noche con una sola papa que te va a encantar y me lo vas a agradecer. Espero te haya gustado muchísimo este video. Cuídate mucho y chao.